prensa para informar sobre cómo va el proceso de convergencia que iniciamos, como sabéis, antes del verano, haciendo un llamamiento público a la convergencia, a fuerzas políticas y sociales y a todo lo que se mueve en Linares. Primero hemos planteado en las dos asambleas que hubo, la del 1 de octubre organizada por el Frente Cívico y la nuestra el 4 de octubre, hemos hecho un planteamiento de cómo entiende Izquierda Unida la convergencia después del debate interno que hemos tenido. Nosotros, como digo, empezamos con el llamamiento público, hemos hecho una exposición de lo que nos parece pues con respecto a la convergencia o confluencia de las fuerzas políticas en torno a dos pilares fundamentales, a dos elementos para nosotros muy importantes, que son la movilización social y el encuentro en el programa común electoral. En la movilización social tenemos previsto participar y invitar a participar y vamos a trasladarlo también a los colectivos y fuerzas políticas y sociales de Linares, participar en la semana de lucha que se prevé, que ya se está organizando, que va a desarrollarse en torno del 22 de noviembre al 29 de ese mes. Del 22 al 29 de noviembre, está incluido el 25 de noviembre en esa fecha, que será jornada de lucha contra la violencia de género. Esto se está preparando en toda España y nosotros en Linares también nos sumamos a ello. Como digo, eso podría ser un ejemplo de lo que entendemos porque sea la convergencia en torno a la movilización social. Y luego el encuentro en el programa común, pues siempre hablando, como no puede ser de otra manera, sobre problemas de Linares, sobre problemas que nos atañen directamente a la ciudad de Linares. Nosotros hemos propuesto empezar a hablar en encuentros que tengamos con distintas fuerzas y colectivos pues sobre la reindustrialización, que nos parece la primera preocupación, bueno, nos parece no, es la primera preocupación de la ciudadanía de Linares y también de Izquierda Unida, nos sumamos a esa preocupación. La reindustrialización supone que la ciudad tendría impulso, volvería a crear empleo, volvería a haber movimiento económico en Linares. También hablaremos en torno a la propuesta de democracia participativa, cómo la ciudadanía pensamos todos, no solo nosotros, Izquierda Unida, sino que pensamos que debemos hablar de esta propuesta en torno a la democracia participativa, la participación de la ciudadanía en política, en presupuestos, en propuestas y en todo lo que tiene que ver con los problemas de Linares. También en torno a políticas de igualdad social y de igualdad de género, con todo lo que se refiere a la situación de las mujeres en Linares. Y también hablaremos de la gestión pública de los servicios públicos, que para nosotros también, pues sabéis que es una, digamos que es una seña de identidad, porque nos parece que ya lo hemos visto por la gestión que han tenido los servicios públicos, de que la mejor manera de que funcionen pues y de que reporten más beneficio social e incluso económico a la ciudad, sea, es decir, a los usuarios, pues sea que estos servicios se hagan de manera con una gestión pública. Nos hemos dirigido ya por escrito, por correo, al Frente Cívico, a la Asamblea del Pueblo de Linares y a Podemos. Hemos dirigido una carta en la que hablamos de todo esto, de la convergencia y de que mantengamos, en el caso del Frente Cívico ya sería un segundo encuentro para hablar de la convergencia y en el caso de la Asamblea del Pueblo de Linares y de Podemos sería un primer encuentro para acercar posiciones con respecto, como digo, a todas estas cuestiones, sobre todo a problemas concretos de Linares. Nosotros creemos que es la primera vez en el periodo democrático que existen posibilidades reales de vencer al bipartidismo también en Linares y por eso hemos puesto en marcha este proceso y pensamos que una fórmula que tendría cabida en esta ciudad, que podría ser
podríamos estar de acuerdo todos quizás en desarrollar y, así lo vamos a proponer, pues sería la fórmula de la plataforma Ganemos Linares, sin perjuicio de que podamos hablar de otra forma, otras fórmulas de convergencia. Pero nos parece que esa es la que más posibilidades tiene, puesto que ya se están dando ejemplos en Cataluña, en Sevilla, en Jaén también, y pensamos que podría adaptarse bien a esta ciudad. Y bueno, esto más o menos es lo que yo quería decir en torno a este proceso de convergencia, y ya le paso la palabra a mi compañero. La crisis que estamos sufriendo los ciudadanos en España, en Andalucía, en Linares, es una crisis que tiene unas causas económicas, pero también políticas, y luego la gestión de la crisis, desde luego, se hace políticamente. Y la gestión de la crisis, hasta ahora en España la han hecho dos partidos, que han sido el Partido Socialista y el Partido Popular, y que, bueno, pues parece ser que a mucha gente se le ha caído el velo después de una década prodigiosa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, una década de vaca gorda, una época de bonanza económica en España, en que parece que todo valía, y que además ahora estamos viendo también que para muchos todo valía, por toda la información que está saliendo en los últimos tiempos, y los responsables políticos de esta situación, que además ahora hacen recaer todos esos desmanes de la época de bonanza sobre la ciudadanía, los responsables políticos, como digo, son los dos partidos que sostienen lo que llamamos el bipartidismo monárquico, los dos partidos que son el Partido Socialista y el Partido Popular. Como digo, Izquierda Unida siempre ha estado en posiciones contrarias a las posiciones económicas y de recortes que defendían estos partidos, pero ahora, como decía mi compañera Selina Robles, efectivamente hay una posibilidad, ahora más que nunca existe la posibilidad de poder derrotar esta situación política y por tanto existe la posibilidad de lo que hemos dado en llamar convergencia. Todos sabéis que hay en toda España procesos de convergencia, que Izquierda Unida está inmersa en los mismos, y que Linares no puede ser una excepción. Linares es una ciudad de más de 60.000 habitantes, una ciudad muy importante en Andalucía, lo ha sido siempre desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista industrial, y lo tiene que seguir siendo. Y desde luego Izquierda Unida lo que quiere es trabajar para eso. Por tanto, el proceso de convergencia, de lo que se trata es de unir fuerzas, en principio unir fuerzas de tipo social. Si esas fuerzas que se unen de tipo social pueden tener después un correlato electoral, mejor que mejor. Tampoco se trata de que haya que montar una candidatura de cualquier manera y porque sí, pero desde luego sí que sería deseable que la unión de fuerzas sociales y políticas en Linares, que estén en contra, desde perspectivas, desde luego, de políticas de igualdad, bueno, de las perspectivas que ha dicho programáticas, de los ejes programáticos que ha mencionado Selina, quienes estén de acuerdo con esos ejes programáticos, si somos capaces de unir fuerzas de tipo social, también podríamos hacerlo, sería lo deseable desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral. A eso es lo que se refiere la coordinadora con la cuestión de Ganemos. Nosotros entendemos que es una buena fórmula, una fórmula que está funcionando, que en Sevilla está muy avanzado, igual que en Madrid o Barcelona, también en Sevilla, y que en Linares podría ser, por las características que tiene como ciudad, podría ser una buena fórmula. Por eso nos hemos dirigido a estos colectivos, a Frente Cívico, a Podemos, a la Asamblea de Linares, por cierto, a la Asamblea del Pueblo de Linares, en la que ya Izquierda Unida ha participó en la organización de la marcha del 22M desde Linares, y vamos a seguir participando en la de noviembre, y en la que esperamos que se haga en primavera antes de las elecciones municipales. Por tanto, ya hay, no partimos de cero. Con Podemos no hemos tenido todavía contacto, pero queremos tenerlo, ya se lo hemos dicho, queremos tener contacto oficial. Sabemos que ellos están ahora mismo en un proceso de constitución, y por tanto lo que buscamos ahora mismo es cambiar impresiones y ver qué es lo que nos une, que seguro que es bastante más de lo que nos separa, de cara, como digo, a una futura plataforma que pueda ganar Linares para la recuperación y que pueda ganar Linares en contra de la política de recorte. Porque además, en Linares concretamente, igual que en tantos otros sitios, el bipartidismo ha practicado las mismas políticas durante mucho tiempo en esta ciudad, incluso cuando no había mayoría absoluta. Izquierda Unida, hablo por ejemplo de la cuestión de los servicios públicos, era uno de los ejes fundamentales programáticos que Izquierda Unida siempre ha defendido, la recuperación, la gestión pública de los servicios públicos. En esto
siempre han estado de acuerdo el PSOE y el PP, es decir, en privatizar y en no recuperar los servicios públicos. Siempre han estado de acuerdo. Aquí se pudo recuperar el servicio de limpieza durante esta corporación y no se hizo, a pesar de que no haya mayoría absoluta, porque estuvieron de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Aquí se hacen políticas de servicios públicos en beneficio de las empresas privadas, como el caso de Acuaria, y en eso están de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, son políticas que van en detrimento de la calidad del servicio y en detrimento de la economía de los ciudadanos, porque además sabemos que es más barato el servicio público que el servicio privatizado, como demostramos en el programa anteriormente y volveremos a demostrar durante esta campaña, y sin embargo ahí siguen estando de acuerdo. Son cuestiones estas, luego hay cuestiones más globales y por supuesto fundamentales, como la de la reindustrialización, las políticas de igualdad y la democracia participativa. Son estas cuestiones con las que yo creo que podemos iniciar el debate, más las que quieran presentar esta otra organización y estos otros colectivos sociales a los que nos referíamos, ¿no? Pero creemos que es posible, creemos que Linares es posible derrotar al bipartidismo y creemos que es posible una política alternativa a todos los niveles, a nivel del Estado, a nivel de la comunidad autónoma y a nivel de los ayuntamientos. Y en eso es lo que estamos y ese es el llamamiento que hacemos una vez más después de este proceso que ya se ha iniciado con aquella asamblea, con la asamblea nuestra que tuvimos el pasado sábado de Izquierda Unida, y que es un proceso que debe ser imparable. Yo creo que hay muchísimas cosas, no solo de estos colectivos que nos referimos, sino personas a título individual, que algunas están también ya en esos colectivos, que pueden aportar mucho a este proceso y que podemos demostrar que hay una alternativa real en Linares, correlativa con las que haya en otras ciudades, ¿no?, en otros municipios. De lo que se trata es de ponernos de acuerdo en un programa y también un procedimiento, ¿no?, a la hora de elaborar candidaturas, pero sin que se tenga que perder nadie su identidad y que aparezca o que se sepa quiénes son los integrantes de esa candidatura, ¿no? En eso no habría ningún problema y tampoco es una cuestión de que nadie tenga ni que desaparecer, ni que disolverse, ni nada de esto, pero ni tampoco de crear una mera coalición de partidos, pero sí que cada uno va a ir con su identidad, o eso es lo que nosotros entendemos, aunque bueno, ahora tendrá que empezar el debate, pero nosotros apostamos por, sobre todo, líneas programáticas y el procedimiento para la elaboración de candidaturas, que son las dos cuestiones fundamentales, pero no una pérdida de identidad por parte de ningún colectivo, ningún partido político.